Durante plenaria de la Cámara de Representantes, varios congresistas se refirieron al proceso de escrutinio que se adelanta de los comicios legislativos del pasado domingo y la solicitud ya retirada que realizó el propio registrador Alexander Vega para un recuento general de los resultados a Senado con el fin de garantizar confianza en el proceso. Desde la oposición, varias voces cuestionaron duramente al funcionario y exigieron su renuncia del cargo por supuestamente no ofrecer garantías para las elecciones venideras. Gracias a la presión ciudadana, gracias a la presión del pueblo, gracias a la presión de los mismos jueces, se termina cayendo la nefasta, absurda idea del registrador nacional de hacer un reconteo general de votos en el Senado. En estos momentos, hacer un reconteo general de los votos al Senado no nos genera garantías, no existen garantías toda vez que se termina rompiendo la cadena de custodia de estos votos. Se termina rompiendo esta cadena y no existe seguridad en torno a qué manos cochinas terminen entrando votos a esos votos que no tienen seguridad. ¿En manos de quién terminan estando los votos? ¿En manos de quién terminan estando los votos? Si hemos nosotros podido evidenciar cómo los votos en nuestro país están arrumados en diferentes esquinas, en bolsas de fácil acceso donde se pueden llegar a manipular. Es por eso que rechazamos esa idea absurda que tuvo el registrador nacional, que gracias a la presión del pueblo ciudadano se termina cayendo. Y es que ni siquiera terminamos nosotros encontrando la seguridad en los votos en torno a las arcas triclave. Terminamos nosotros viendo cómo en videos se evidencia que terminan sacando los votos de los diferentes puntos de concentración. Y es que han terminado abriendo diferentes bolsas con material electoral y las terminan sellando con ganchos. Toda esta serie de irregularidades debe responder el registrador nacional, por supuesto, y es por eso que estamos pidiendo la renuncia del registrador nacional. No tiene presentación, no existen garantías, y es por eso que hemos solicitado un debate de control político para evaluar cada una de estas irregularidades donde vergonzosamente el pueblo colombiano terminó evidenciando cómo en diferentes mesas terminaron anulando votos en torno a irregularidades. No podemos tolerar más irregularidades. No podemos tolerar que se sigan robando la democracia. No podemos tolerar que el pueblo colombiano salió masivamente a votar, a recuperar escaños en la ciudadanía, en el Congreso, y se los pensaban arrebatar. Como pueblo, no vamos a dar un paso hacia atrás. Todo lo contrario, vamos siempre adelante y ni un paso atrás por la defensa de nuestra democracia, por la defensa de nuestro país. Hoy más que nunca, los demócratas y los que defendemos las instituciones debemos cerrar filas. Cuando se pone en riesgo el dictamen final de los jueces, que son los que hacen el escrutinio final, que duraron toda la semana final, la última semana, para determinar la votación real, post-preconteo, que fue el día del domingo, y se coloca en duda la decisión, el conteo, el procedimiento de los jueces, nada más ni nada menos que se coloca en riesgo la institucionalidad. Yo sé muy bien que hay varios sectores políticos que les cuesta tanto perder en democracia, que son capaces de poner en duda la institucionalidad, hacer triza la institucionalidad con tal de no aceptar la decisión democrática cuando les es en contra. Y lo que sí queremos invitar desde el pacto histórico es a defender la institucionalidad. El registrador que hoy tanto cuestionan, que muchos lo han mandado a la hoguera, fue un registrador que se eligió en este Congreso, un Congreso de mayorías de gobierno el presidente Duque, y ahora lo vituperan, y ahora es el chivo expiatorio para decir que las elecciones del pasado domingo no pueden ser aceptadas y que por eso tiene que haber un reconteo absoluto. Lo plantean, y acabo de escuchar un representante diciéndolo, hasta de la Cámara. Ese mismo registrador lo pusieron ustedes.
tienen presidente de la República, presidente y registrador, y ahora posan ante la opinión pública como las víctimas. Hágame el favor. ¿Dónde está supuestamente la defensa de la institucionalidad, de la registraduría como institución? Y ese es el llamado que hacemos desde el Pacto Histórico, presidenta, porque es muy fácil durante décadas aceptar las elecciones cuando les son favorables, pero ahí sí, cuando el pueblo se expresa de otra manera, ahí sí salir a decir que no aceptan el mandato popular, que no lo aceptan. Pasando por encima de los propios jueces, eso se llama prevaricato, prevaricato. Y por eso el registrador hoy, después de salir ayer, hacer el anuncio tal vez para quedar bien con el senador Álvaro Uribe Vélez, hoy ya recula. Hoy ya no dice, ya no pasa, ya no manifiesta lo que supuestamente ayer había anunciado. Veníamos insistiendo desde hace muchísimos años en la necesidad de renovar el Congreso de la República. Y efectivamente, después de lo sucedido el 13 de marzo, la ciudadanía, y creo que tiene que haber un gran reconocimiento a la voluntad popular, el resultado de esa conciencia ciudadana es que vamos a tener en gran parte, en gran medida, un Congreso renovado. Por otro lado, reconocer aquí en el Congreso de la República la labor de más de 50,000 testigos electorales, de todo el equipo jurídico que estuvo al frente realizando las denuncias a tiempo, como se debía, a tiempo, para recuperar los votos que habían sido negados o que se habían perdido o que no habían sido contados del Pacto Histórico, pero también de otras fuerzas políticas progresistas de este país. Entonces, el mensaje y la voluntad popular quedó de manifiesto, y es que muchas de las curules serán ocupadas de aquí en adelante, los próximos 4 años, por congresistas progresistas de este país. Esa es la voluntad del pueblo. Y el Centro Democrático tendrá que acostumbrarse, por un lado, a perder. Sí, perdieron. Esa es la realidad. Y por mucho show que hagan y por más que intenten convertir el proceso electoral en un reality electoral, lo cierto es que perdieron y tienen que asumirlo, y asumirlo con honradez, y asumirlo con modestia, con sinceridad, no recurriendo a las jugaditas a las que nos tienen acostumbrados para precisamente no solamente destruir la institución, no respetar las reglas democráticas del juego, sino que además recurrir a algo que es inviable. Porque yo quisiera conocer el marco legal. ¿Dónde está la ley estatutaria que reglamenta el reconteo en este país? No existe, sencillamente no existe. Y con todo el poder que tienen y que han construido con 20 años de gobierno, a pesar de que tienen el gobierno nacional, de que modificaron la ley de garantías, el pueblo se expresó y perdieron. Asúmanlo, perdieron. ¿Qué les queda en adelante? Hacer una oposición honesta, decente, propositiva. Yo creo que quien tenga un poquito de sensatez no puede defender con razón a este señor que desempeña en este momento la registraduría. Es totalmente inepto, incapaz y se enreda en cualquier parte. El problema que se organizó con el posible recuento fue una idea de él. Inconsulta. Señor, no tiene idea de esto. Hubiera ido a repasar el señor la sentencia del Consejo de Estado, donde se refiere a esa situación. Dice que no es viable, ya lo ha dicho el Consejo de Estado. Y él se pone por fanfarrón, por vitrinero, a dar declaraciones de lo que no podía cumplir. Ustedes son los únicos responsables de que ese sujeto haya hecho las peores elecciones en la historia de este país en los últimos 50 años. Estuve en muchas de ellas, incluso hasta aquella en que los conservadores le robaron el poder a Rojas por mano de Pastrana,
Yo estaba atrás de la Procuraduría para esa época, pero no fueron tan despelotadas como esto que hemos tenido hoy. Yo no sé de dónde sacaron ustedes que ese individuo podía ser un buen registrador. Yo recuerdo que ustedes se referían a él con el objeto de términos cuando estaba estudiando el Código Electoral. Yo no voté por el señor, yo no lo acompañé. Siempre tuve el peor concepto. Y con este ítem, señores, yo no salí derrotado en estas elecciones. Yo me retiro del Congreso porque quiero, porque se me da la gana. Nadie me derrotó, de manera que no estoy supurando por la herida. Y ojo con esto, señores. Si que Gustavo Petro y su grupo protestan, si hubieran metido un golazo de tres curules. La protesta de ellos fue lo que evitó que la trampa, que el chanchullo hubiese prosperado. Por fortuna, el pacto histórico se despertó, o si no, hubiese pasado a la historia como el chanchullo más grande patrocinado por el Estado. Me voy de esta Cámara de Representantes, siendo senador electo, que apoyará el Frente Amplio del próximo presidente de la República, Gustavo Petro. Y me voy absolutamente contento, porque la ciudadanía, después de años y horas llamándolos al despertar de su conciencia política, empieza a responder. Esto que acaba de pasar en las elecciones es propio de un gobierno mediocre, porque si para algo son buenos, es para ser mediocres y para ser ineptos. Crónica de un fracaso anunciado. Por allá estaba uno que ya no está, que le tocó irse porque le iban a meter a la guandoca. Edwin Ballesteros se llama, pidiendo que los maestros no fueran jurados de votación. Y ahí está, Alexander Vega le hizo caso a Edwin Ballesteros y tuvieron una elección con unos jurados completamente inexpertos. Se les advirtió también el grave problema que había, como quedó finalmente diseñado el E14 y el puesto del pacto histórico. Se les advirtió y no hicieron casos. Y ahora viene lo propio de un tirano. El tirano es desde el comienzo y hasta la sepultura democrática, mal perdedor. El tirano Uribe ha sido vencido. No pudo el tirano Uribe. Y es importante que todos y cada uno lo acepten. No pudo Uribe. ¿Qué fue lo que pasó? Una irregularidad gigante en un preconteo que fue subsanada por medio de los jueces de la República. ¿Y qué hizo el tirano Uribe con su títere presidente Iván Duque? Inventarse una cosa que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. No, señoras y señores. Los problemas en democracia no se resuelven haciendo lo que le salga del garnate a Uribe. Los problemas en democracia se resuelven como dice la Constitución y la ley. Y el reconteo simple y llanamente no existe. Así que un llamado a toda la ciudadanía, no caigan en las provocaciones de un tirano en su ocaso. El cambio es y será una realidad en este país y lo haremos no solamente con esta renovación del Congreso, sino con un Gustavo Petro como presidente.